appunto ho iniziato un po' questa notte quando io sono svegliato da dei rumori molto curiosi, molto strani, che però non ho pensato fatalmente a dei ladri, ma erano dei rumori molto curiosi. Poi alle 7 del mattino sento delle grida allucinanti, e un pianto assurdo, faccio la scala di corsa e vedo questa povera donna che si rotolava nel pianerottolo e che gridava cose che non ricordo, ma ricordo bene la frase non si svegliano. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que tiene muchas similitudes con otros que ya he subido al canal. Y es que lamentablemente hay personas que no superan que su pareja les pida el divorcio y deciden hacerles daño con lo que más quieren, es decir, sus hijos. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Jesate, una pequeña localidad situada a las afueras de Milán, Italia. Allí residían Mario Bresi, un trabajador de almacén, y Daniela Fumigali, ingeniera biomédica. En el año 2003 contrajeron matrimonio y en el 2008 dieron la bienvenida a Elena y Diego, sus hijos gemelos. Todos cuentan que eran una familia ejemplar y que pasaban mucho tiempo juntos, sobre todo a la hora de practicar diferentes deportes, ya que para el momento de los hechos, Daniela era gerente en un club deportivo. La pequeña Elena era muy buena en patinaje y a Diego le encantaba el fútbol, cosa que le llevó a recibir varios premios junto a su equipo. Por su parte, a Daniela y a Mario les encantaba el senderismo, tanto que en un momento dado compraron una casa que estaba en plena montaña para pasar tiempo en familia practicando una de sus aficiones favoritas. Pero en el año 2020 su matrimonio comenzó a hacer aguas. Llevaban ya 2 años arrastrando varias crisis de pareja. Y llegó un punto en el que Daniela, de 45 años, ya no sentía lo mismo por su marido, también de 45. Debido a esto, durante el confinamiento que hubo por la emergencia sanitaria, le pidió el divorcio. Es importante mencionar que el hombre no era violento y que previamente no fue denunciado, simplemente no se entendían como pareja. Además, todos cuentan que Mario era un buen padre, así que era imposible predecir la tragedia. Cuando Daniela le planteó la situación a su marido, este no puso objeción y estuvo de acuerdo en todo. Tenían claro que la custodia iba a ser compartida, así que, gracias a esta buena disposición por ambas partes, iniciaron los trámites sin problemas. Todo iba tan bien que acordaron seguir viviendo juntos hasta la firma de papeles. Pero lo que menos podía sospechar Daniela era que Mario, bajo esa apariencia tranquila y de buen rollo, comenzó a odiarla cada vez más por haber destruido a su familia. Por lo tanto, con toda esta situación, nos trasladamos al día de los hechos. En junio de 2020, Mario planeó un viaje con sus hijos a la casa que tenían en la montaña. En un principio, Daniela iba a ir con ellos, pero sus padres estaban tan enfermos que decidió quedarse con ellos para cuidarlos. Los primeros días, el padre y los hijos los dedicaron a disfrutar de la montaña y hacer diferentes actividades juntos. Su madre les llamaba todos los días para saber cómo estaban y también para darles las buenas noches. El 26 de junio, que era viernes, tras una excursión, llegaron a su casa donde, según varios vecinos, los niños estuvieron jugando en el jardín.
Ese día Daniela no pudo contactar con sus hijos, cosa que al principio no dio importancia porque pensó que estarían distraídos con sus actividades. Sin embargo, al día siguiente descubrió varios mensajes de texto que Mario le había enviado a las 3 de la mañana y que la dejaron aterrorizada. En ellos, el hombre le decía que no volvería a ver a sus hijos y que se iba a quedar sola. También le pidió que revisara su correo electrónico y fue ahí donde Daniela encontró una carta enviada por su exmarido. En ella le confesaba que nunca estuvo de acuerdo con el divorcio y además la acusaba de haber destrozado a su familia. Pero lo más impactante fue lo que Mario puso al final de la carta. «Es tu culpa si me mato. No vas a ver más a tus hijos. Has arruinado mi vida». Después de leer el mail, Daniela, cada vez más desesperada, intentó contactar de nuevo con sus hijos y su exmarido, cosa que no consiguió porque sus teléfonos móviles ya estaban apagados. Sin pensárselo dos veces, a las 7 de la mañana fue hasta la casa de montaña familiar para ver qué estaba ocurriendo. Y lamentablemente allí se encontró con una escena terrible. Elena y Diego, de 12 años, yacían en la cama de matrimonio sin vida. La mujer les zarandeó mientras gritaba que sus pequeños no despertaban. Los gritos eran tan fuertes que alertaron a los vecinos, quienes acudieron hasta la casa para ver qué sucedía. Allí encontraron a la mujer desesperada porque sus hijos no respiraban, así que inmediatamente avisaron a las autoridades. Tristemente, el equipo de emergencias solo pudo certificar la muerte de Elena y Diego. Daniela lo tenía claro y así se lo comunicó a los agentes. Su exmarido era la persona que había acabado con la vida de sus hijos para vengarse de ella. Para que pudieran comprobarlo, les mostró los mensajes y el mail que había recibido la noche anterior. Por lo tanto, con toda esta información y como del hombre no había ni rastro en la casa, emitieron una orden de búsqueda y captura. La tarde del 27 de junio, los agentes encontraron el coche de Mario aparcado en las inmediaciones del Puente de la Victoria, lugar que es tristemente conocido por la cantidad de gente que va allí para quitarse la vida. Eso mismo fue lo que hizo el hombre, y es que en la parte de abajo hallaron su cuerpo sin vida. Los investigadores también descubrieron que antes de quitarse la vida, Mario publicó en Instagram una foto con sus hijos de la última excursión que hicieron por la montaña. En la instantánea se podía leer «Con mis chicos, siempre juntos». Con todo esto se confirmaba lo que Daniela le había dicho a los agentes, que Mario quería vengarse de ella quitándole lo que más quería, es decir, sus hijos. Un dolor que sin duda le va a acompañar durante toda su vida. Tiempo después se supo que la autopsia determinó que los pequeños habían fallecido entre la noche del 26 de junio y la madrugada del 27. Diego fue sofocado con una almohada y Elena fue estrangulada. Lo único que no lograron saber era si los pequeños habían sido sedados antes. Un vecino declaró que a las 3 de la mañana se despertó por unos ruidos sordos que escuchó en la casa de Bresi y que no pudo identificar. Hay que recordar que sobre esa hora el parricida envió los mensajes de texto a Daniela. Por lo tanto, los investigadores creen que hizo esto nada más quitar la vida a sus hijos. El 4 de julio se celebraron los funerales de los pequeños. Y hay que decir que la localidad en la que vivían quedó tan conmocionada que acudieron a presentar sus respetos cientos de personas. Fue ahí donde el arzobispo de Milán dio a conocer algunos pasajes de una carta que Daniela había escrito para sus hijos. «Mientras pueda emocionarme oyendo vuestros nombres, Elena y Diego, sabré que esta enorme violencia e injusta no ha ganado. Me vais a hacer tanta falta.
No logro todavía darme cuenta de que no podré veros, abrazaros o escuchar vuestra voz. Os abrazo y os digo que todo estará bien, pese al mal que habéis sufrido. He sido afortunada de ser vuestra mamá y pido a todos que os recuerden sonriendo y no entre lágrimas. La familia y amigos de Mario Bresci no entienden cómo este hombre de carácter afable, bondadoso y que nunca discutía con nadie pudo acabar tan fríamente con la vida de sus hijos por el simple hecho de no asumir su divorcio. Daniela siempre afirmó que era un buen padre y que si hubiese tenido la más mínima sospecha nunca hubiese dejado a sus hijos a solas con él.